Aparentemente, la mayoría de las fotografías psíquicas parecen llegar accidentalmente. Pero en 1960, un hombre alegaba que él podía tomarlas cuando quisiera. Su nombre era Ted Serios, y decía que él podía imprimir imágenes de una película con solo pensar en la cámara. Ted Serios llamaba a esta técnica pensografía. Generalmente utilizaba cámaras Polaroid, y a veces salían unas extraordinarias fotografías. Borrosas y distorsionadas, las fotos frecuentemente mostraban edificios a varios kilómetros de distancia de las cámaras. Esta sesión de 1967 fue organizada por el patrocinador de Ted, el psiquiatra Jule Eisenbod. Hoy, Ted y Jule se han reunido para otra prueba pensográfica. El doctor Eisenbod ha tomado unos momentos de su muy ocupada práctica. Parando solo para recoger algunas cosas básicas, están en camino hacia la cabaña del doctor Eisenbod, en las afueras de Denver, cerca de las Montañas Rocosas. En su época, Ted sorprendió al mundo psíquico con sus demostraciones como pensógrafo. Cuando estaba caliente, lo que sucedía era que él comenzaba alternando blancos y negros. El negro es una total obstrucción de la luz, no entra nada de luz. Lo blanco es una sobreexposición total que no debía haber ocurrido. Luego las fotos comenzaban a oscurecerse más y más, y entonces él comenzaba a imprimir parte de personas o escenas. Como esta iglesia en Alemania donde Ted jamás había estado, o esta borrosa escritura identificada como algo escrito, un letrero en un edificio de la policía montada, pero en la versión de Ted la palabra canadiense parecía estar mal escrita. Bueno, ni la disparo cuando digo ya algo bang, así, tengo una buena idea. ¿Podría haber hecho trampa? Imposible, dice Eisenbod. Ted era continuamente observado por docenas de personas, a veces 6 o 8 en una sesión. Ted generalmente ponía un tubo de papel frente al lente. Lo llamaba su aparato y decía que lo ayudaba a concentrarse en sus pensamientos. Sus últimas pensografías fueron de cortinas. Eso fue hace 10 años. ¿Podría producir algo ahora? Estoy tras una cosa y es una persona sosteniendo algo. Bien. Pero todo lo que obtuvo fue su cara. Ahora aprieto el botón. Bien. Ted y Jule no se desanimaron y trabajaron hasta tarde en la noche. Vamos, toma algo de jugo para las películas, ya sabes. A Randy no le va a gustar esto. Esto lo hicimos noche tras noche durante 3 años. Las sesiones duraban 6 u 8 horas y al principio nada sucedía. Pero después, en esas originales sesiones, extrañas fotos comenzaron a salir.